Bueno, Hijo es una agrupación política de derechos humanos y que surge en el año 1995 y básicamente como abuelas, como madres de Plaza de Mayo, al inicio Hijo se conforma básicamente de hijos desaparecidos, sus integrantes, ¿no es cierto?, de exiliados, de hijos de expresos políticos, como una población que era justamente la población que estaba interesada en compartir vivencias, experiencias, sentimientos y formas de hacer con otro que haya pasado algo similar. Entonces en el 95 se conforma a nivel nacional, se van juntando en distintas provincias, se van aglutinando chicos que teníamos 18 años más o menos, ahí andaba. Y bueno, y a través de los años se va conformando una red nacional, se llama Hijos en Red Nacional, donde vos tenés regionales, de acuerdo a qué provincia o qué ciudad de provincia se haya conformado como grupo político de derechos humanos. Mi experiencia personal al inicio fue muy, bueno, encontrarme con otro que haya pasado cosas muy parecidas a secuestro, a desaparición de los padres y nunca encontrar los restos, a la imposibilidad de obtener justicia o obtener una condena judicial a los responsables de los que asesinaron, torturaron, desaparecieron a nuestros padres, a nuestros tíos. Pero básicamente era muy encontrarme con un otro parecido, ¿no? Darme cuenta de que había otro que pasaba por situaciones muy similares a las mías. Y también empezar a tener alguna organización, es decir, en cuanto a qué es lo que queríamos hacer y qué es lo que podíamos hacer. Bueno, se da como a nivel nacional, o uno lo siente así, a nivel sociedad, la posibilidad de juzgar a los genocidas, a los represores, a los responsables del genocidio en la Argentina. Yo lo que siempre cuento es que yo tenía como anulada o naturalizada la imposibilidad de encontrar a los responsables del asesinato de mi viejo y a los responsables del operativo, de después dónde los llevaron, en qué lugar los torturaron, a los torturadores, a dónde los llevaron, los restos. Para mí era algo naturalizado o no pensado la posibilidad del juzgamiento, de la vía judicial, como vos te matan a alguien hoy, que lo primero que busca el responsable, cómo fueron los hechos, fue un homicidio, fue de causa natural y demás. Y vos buscas justicia. Bueno, eso lo tenía negado hasta que se empieza a plantear esto de la caída de las leyes de impunidad. Y es lo que para mí fue la bisagra en mi vida, digamos. La posibilidad de eso es lo que me aglutina a una tarea concreta. La tarea concreta es volver a tomar las causas que se habían empezado a tramitar y que se desarchivaban y se podía volver a investigar.